De evaluar a quién va a venderle este carbón. No es que la parte de comercialización es un tema muy delicado porque no vamos a venderle a la empresa más contaminante del mundo, digamos, y en el cual nos pongamos nosotros en riesgo, sino Conservación Internacional toma muy en cuenta y hace un due diligence para determinar cuál es a la empresa o la institución a la cual se le va a vender este carbón. Entonces, en esta etapa inicial del 2008 al 2012, contamos con una donación muy importante de 3.5 millones de dólares de Disney, de la compañía Disney. ¿Y qué fue lo que pasó con Disney? Disney dijo, yo estoy interesado en compensar mis emisiones, pero yo quiero hacerlo con una inversión, digamos, desinteresada, a riesgo, digamos, de que esto funcione. De que ustedes demuestren al 2012 de que la deforestación se puede evitar en el Alto Mayo. Entonces, nosotros logramos entre el 2008 y el 2012 estas cantidades de toneladas de carbono por haber evitado la deforestación, pero para Disney esto fue un indicador de que nuestro proyecto estaba teniendo éxito. Y su indicador eran las cantidades de toneladas de carbono que se habían evitado. Entonces fue muy interesante porque no era una empresa que venía a decirnos ¿cuántas toneladas tienes? Véndeme y yo compenso mis emisiones, sino yo te acompaño a ti a evitar la deforestación de un área protegida como el Bosque de Protección Alto Mayo y contigo voy adelante en este proceso. Y en un compromiso que no solamente ha quedado en el 2012, sino ellos han vuelto a renovar su compromiso con 3.5 millones más, que implica un compromiso de seguirnos acompañando en este evitar la deforestación y en este construir red en el Bosque de Protección Alto Mayo. Pero, claro, todos estos son números y suena dinero y teníamos que encontrar una manera para este trabajo en un área protegida. Y fue a través del contrato de administración. Conservación Internacional firma un contrato de administración que significa un acuerdo con el Estado peruano en el cual Conservación Internacional se compromete a un grupo de resultados, a 8 resultados, digamos. Uno de ellos tiene que ver con el reducir la deforestación un 20% en el área protegida en 5 años. Pero no solamente eso, sino que nosotros propusimos el establecer un mecanismo que construimos entre el 2008 y 2012 en esta área protegida que se llama Acuerdos de Conservación. ¿Y qué son los acuerdos de conservación? Los acuerdos de conservación son un acuerdo, digamos, de partes en las cuales es la jefatura del área protegida con el poblador local, de manera individual. Este poblador que se encuentra dentro del área protegida. Entonces, establecemos que este acuerdo define beneficios para ambos, tanto para el área protegida como para el poblador. ¿Y en qué se transforman estos beneficios? En el caso del área protegida, en que ya no se deforeste más bosque, en que mantengamos la biodiversidad que tenemos en esta área protegida, en que mantengamos las cabeceras de cuencas, es decir, las fuentes de agua, y del otro lado, tener a un área, a un poblador que recibe ciertos beneficios. Y dijimos, ¿qué es lo que hace el poblador en esta área? Tiene café. Y es un café que tiene una baja producción, que a los 7 años tiene que cambiar, tiene que mudarse porque la producción disminuye y ya sus cafetales no le sirven. Y esto crea un mecanismo para ir a mudarse a otro lugar y deforestar. Entonces, ¿cómo hacemos que este poblador no se mude? Entonces, le ofrecimos un paquete tecnológico que implicaba el mejorar su producción de café en el área donde se encontraba. Mejorar, planteaba tener, por ejemplo, herramientas adecuadas para trabajar, actividades culturales, el que tenga un técnico todas las semanas con ellos, acompañándolo en su producción y viendo los problemas que se podían presentar, en tener abonos orgánicos y en poder acompañarlo también a que de repente, por ejemplo, si es que ellos deseaban tener un huerto pequeño al lado de su casa con hortalizas. Y mejorar su alimentación, porque existía un problema, ¿no? No tenían un hábito, una costumbre de cultivar hortalizas en esta zona. Este paquete
comenzamos a conversar con ellos, con los pobladores, y los pobladores vieron que sí, que estaban interesados, y incluimos luego a pedido de ellos mismos el tema de cocinas mejoradas. Ellos decían, sentimos que cortamos también el bosque porque necesitamos leña para nuestras cocinas mejoradas. Entonces, incluimos en algunos sectores el tema de poner cocinas mejoradas y que con estas cocinas ellos tuvieran optimizaran el uso de del recurso que era su leña, ¿no? Y también el tema de salud, que también era un problema porque lo hacen dentro de sus casas. Y así empezamos con estos acuerdos uno a uno. Fue un trabajo bastante laborioso, pero luego de, digamos, de 3 años o de 2 años en la zona propiamente con los propios sectores, logramos tener ahora más de 500 acuerdos firmados. Nuestra expectativa es quizás llegar a los 1000, que es decir, la tercera parte de las familias que están dentro del área protegida, y de esa manera poder ir de alguna manera controlando este gran problema que existe de deforestación. Pero lo interesante fue que este año, como ustedes saben, ha habido este problema de roya a nivel, digamos, de todos los productores de café, donde la producción de café ha disminuido en más del 50%. Y lo que ocurrió en la zona fue que los productores que habían firmado acuerdos de conservación y que tenían este paquete tecnológico, enfrentaron mejor el problema de roya y pudieron producir el café que ellos esperaban, frente a otros cafetaleros que no habían firmado acuerdos de conservación y que no tenían este apoyo técnico, digamos, y al final tuvieron que abandonar sus cafetales porque dijeron no tienen la cantidad de café, los cerezos del café no eran lo suficientes para tener una producción que realmente valiera la pena hacer la cosecha y hacer la venta de este café. Entonces fue interesante porque esto ocasionó de que este año muchos cafetaleros, mucha población que se encuentra en el área, nos buscara y nos dijera, queremos acuerdos. Y estos acuerdos son el reflejo y son posibles a que existe un proyecto red en la zona, a que este proyecto red da un financiamiento que permite dar un beneficio directo y se convierte el acuerdo en una especie de mecanismo de reparto de beneficios, digamos, con la población local. No damos dinero, no se da efectivo, todo es a través de este acuerdo que tiene, digamos, beneficios, pero que son indirectos, pero que logran hacer que la población realmente en ciertos sectores ya no esté deforestando más bosque y se comprometa con el área protegida. Pero a la vez esto va de la mano también de una actividad muy fuerte y efectiva del tema de control y vigilancia que se tiene que hacer en el área protegida. Entonces también el número de guardaparques aumentó, ahora hay 26 guardaparques en esta área protegida. Se tiene una jefatura con especialistas de cuatro ramas diferentes que permiten también este trabajo con efectividad e implementación del plan de manejo del área protegida, el plan maestro, y que a la vez también nos ha permitido poder ir construyendo este contrato de administración que tenemos con el Estado. El contrato de administración implica una inversión de conservación internacional de 17 millones de soles en 5 años. Este año hemos programado invertir 5 millones de soles que nos permitan realmente sentar las bases para ir deteniendo la deforestación y evitando que se siga deforestando esta área protegida. Es muy difícil, existe muchísimo tráfico de tierras, mucha gente que viene con terrenos comprados desde la zona de Cajamarca y de Selendín y que los han sido engañados y llegan a la zona engañados y diciéndoles hemos comprado un terreno de 10 hectáreas en este bosque y les han mentido, pero llegan así y toman estas tierras y entonces hace muy complicada la relación entre la autoridad y esta población que llega engañada en muchos casos, pero a la vez con traficantes de tierra que quizás hasta identificados están,
pero que hasta son personas armadas que llegan a la zona y que crean muchos peligros a los propios guardaparques. Porque los propios guardaparques es muy difícil enfrentarlos, porque son personas que tienen toda una mafia a su alrededor que permite este tráfico de tierras en la zona. Pero lo bueno, digamos, que estamos en este momento ya avanzando es en un empadronamiento que se está haciendo de la población que está asentada dentro del área protegida, y que de esa manera ellos van a ser los posibles pobladores que en un momento podrían llegar a tener un acuerdo, y que de esa manera ellos ya no sigan entrando a seguir deforestando el área protegida. Estamos también a la vez no solamente buscando mejorar su actividad de café en la chacra, digamos, sino también buscando mejorar su actividad de café, buscando completar el ciclo, es decir, buscando que este café sea un café de calidad y que llegue a mercados donde puedan tener un mejor precio, y que este beneficio en el precio regrese hasta la chacra. No se quede en el intermediario, que es lo que ocurre ahora. Lo que ocurre ahora, el intermediario va, da un adelanto de dinero por la cosecha, y este adelante de dinero le implica un precio que al final termina no beneficiando al cafecultor en la zona. ¿Qué más les puedo contar? Para contarles un poquito y terminar con esto, los mercados de carbono es un tema muy, muy complejo, y como les decía al inicio, somos muy cuidadosos en definir con qué empresa o institución trabajamos, y vamos con esto de la mano del Servicio Nacional de Áreas Protegidas para determinar a qué empresas se comercializa el carbón, y a determinar también qué precios para este carbón se definen. Es muy importante para nosotros contar con herramientas como las que genera este estudio de Forest Trend, porque realmente nos permite tener un parámetro global de cuáles son esos precios que existen a nivel mundial, y cómo nos permite a nosotros poder ir y negociar en un mercado voluntario, en un mercado donde no sabemos exactamente cuál es el interés y cuánto es lo que quiere pagar el comprador, sino es su voluntad la que va a ir ahí adelante. Entonces, el tener un estudio como este nos permite realmente poder decir, sí, el promedio es $8, entonces yo debo ir a la empresa peruana o extranjera y decirle, es $8, ¿no? Mira, este es el promedio, negociemos. Porque de otra manera sería para nosotros muy difícil poder decir cuál es el mejor precio. Yo sé que el mercado regulado, ese mercado regulado no va a pagar más de $1. Pero por eso es que este mercado voluntario es tan importante, y en ese mercado voluntario es donde buscamos nosotros acceder a estas instituciones que realmente sí están interesadas, y que es un interés no solamente de compensar su emisión, sino de compensar y además, como en el caso de Disney, apoyar un área protegida. Porque Disney podría ir al mercado regulado y comprar a $1. No, ellos no buscan un precio de mercado, sino ellos buscan un plus sobre su inversión. Un plus que le da realmente el decir, esto es lo que yo quiero apoyar a un área protegida con una población que realmente en muchos casos llegó engañada ahí, y que entonces ahora no podemos cambiar esa realidad. Es imposible pensar que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente va a desalojar a las 3.000 familias. Eso es imposible, eso no lo podemos pensar. Eso no está dentro de nuestros planes, ni dentro de los planes del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Lo hemos conversado, y lo que ellos buscan es cómo hacemos que evitar y frenar esta deforestación que está ocurriendo en esta zona. Muchas gracias.